Madhavan Kunja Bihari Jayara Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivara Dari Gopi Jana Balava Girivara Dari Gopi Jana Balava Girivara Dari Gopi Jana Balava Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivara Dari Gopi Jana Balava Jaya Gopi Jana Balava Girivara Dari Gopi Jana Balava Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari
Gopi Janavalava Girivaradari Gopi Janavalava Girivaradari Gopi Janavalava Girivaradari Gopi Janavalava Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gaura Nithaya, Jaya Gaura Nithaya, Jaya Gaura Nithaya, Jaya Gaura Nithaya. Jaya Gaura Nithaya, Jaya Gaura Jaya Gaura Nithaya, Jaya Gaura Nithaya, Jaya Gaura Nithaya, Jaya Gaura Nithaya. Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada
Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Haribol 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 Nitai Gaura Haribol Nitai Gaura Haribol 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 Nitai Gaura Haribol Jai Shri Shri Sarachamani Shri Shri Gurnitai Ki Jai Jai Om Vishnu Pad Pramuhansa Pribra Jagacharya Sutta Sarasim Nagrasya Abhay Charanavinda Swami Hatsi Bhaktivedanta Srila Prabhupada Ki Jai Fundador Acharya de ISKCON y de la BBT Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnu Pad Pramuhansa Pribra Jagacharya Sutta Sarasim Nagrasya Bhaktivedanta Sarasvati Goswami Singha Guru Prabhupada Thakur Ki Jai Grantara Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Nithai Gaura Premanandi. Todas las glorias sean a los devotos reunidos. Todas las glorias sean a los devotos reunidos. Todas las glorias sean a los devotos reunidos. Todas las glorias sean para Shri Shri Guru y Shri Gauranga. Todas las glorias sean a ti, Shri Prabhupada. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Compartiendo un domingo más en conciencia de Krishna. Entonces, hoy elegí el tema acerca de las modalidades de la naturaleza material. Porque muchas veces es, o quizás no se haya tratado tanto aquí. No. Entonces, para meternos un poco en el tema y viendo que hay gente que quizás no esté tan embebida en el Bhagavad Gita, ponte donde te pueda ver. Bienvenido, Kevin. Entonces, el Bhagavad Gita, como todos saben, está compuesto en tres partes. Los primeros seis capítulos hablan acerca del Karma Yoga, los segundos seis capítulos hablan acerca del... Muy bien, Bhakti Yoga. Y los seis últimos capítulos hablan del Jnana Yoga. Muy bien. ¿No? Entonces, ¿qué es este conocimiento? ¿Qué es este Jnana Yoga? Hoy me venía preguntando, ¿no? ¿Por qué hay que tener conocimiento? Krishna es Dios. Él dice que en un instante nos puede liberar. Entonces, ¿para qué uno precisa conocimiento? Pero el conocimiento es necesario para desarrollar un carácter. Y porque es a través del conocimiento que vamos a establecer nuestra relación con Krishna, ¿no? Krishna, al comienzo del capítulo 4, dice habla acerca de cómo él da este conocimiento, ¿no? Habla acerca del parampara, cómo le da este conocimiento al Dios del Sol, y así se va exponiendo la filosofía y el conocimiento acerca de Dios en la sucesión discipular. ¿Para qué?
para empezar a entender a entenderlo a él y de qué manera nos entendemos a nosotros. Entonces, esta última porción del Bhagavad Gita habla acerca del conocimiento. Y en el capítulo 13 describe, ¿quién recuerda al capítulo 13? ¿Cómo se titula? ¿Acá todos leen el Bhagavad Gita? Levante la mano quien lee el Bhagavad Gita a diario. Bien. Es muy importante leer el Bhagavad Gita a diario. Es la manera en que nosotros tenemos de implantar la semilla del deseo espiritual asociándonos con Krishna y con Prabhupada a través del Bhagavad Gita. De esa manera vamos a enaltecer el deseo de poder conocer y experimentar a Krishna a través de la lectura y de la influencia que pueda llegar a tener sobre nosotros la lectura. Porque si no, estamos muy influenciados sobre las cosas externas de la vida, ¿no? Entonces, de forma inconsciente, vamos a estar deseando lo que nos muestran y lo que nos quieren mostrar, ¿no? La ilusión maya, ¿no? La sociedad compuesta por una fuerte influencia material. Si nosotros no contraatacamos eso con una fuerte dosis de lectura, de canto, de mantras, de asociación con devotos, esa ola nos pasa por encima. Entonces es muy importante leer el Bhagavad Gita a diario. Entonces, el capítulo 13, que se titula La naturaleza, el disfrutador y la conciencia, describe al alma condicionada diferente de la naturaleza material, ¿no? Ahí podemos entender este conocimiento en donde Krishna nos está explicando de que lo que realmente somos es diferente de la manifestación material, ¿no? A diferencia de lo que muchos creen, que son estos cuerpos y que se genera a través de los 8 elementos, de los 5 burdos, de los 3 sutiles, Krishna explica que no, que hay una diferencia. Sin embargo, esta alma que está condicionada, y vamos a explicar por qué, está enredada y atrapada en el campo de actividades, ¿no? En el capítulo 13 se explica, Arjuna hace 6 preguntas directas a Krishna. Una de ellas es qué es el Kshetra y qué es el Kshetranya. ¿Alguien sabe qué es eso? Exactamente, el campo, refiriéndose al cuerpo, al lugar de actividades y al conocedor del cuerpo, ¿no? ¿Quién es quién en este caso? El alma. El alma es el conocedor y el cuerpo es el campo de actividades. Y hay 2 tipos de Kshetranya. Si leyeron el capítulo 13, pueden entender que hay 2 tipos de conocedor del campo. ¿Quién me puede decir? Uno es el alma, que es el conocedor de su cuerpo, y hay uno que es supremo, ¿no? Uno es Atma, y hay otro que es supremo. Muy bien, Param Atma, ¿no? Esa Atma suprema. ¿Por qué? Porque no solo conoce su cuerpo, su campo de actividades, sino que conoce todos los campos de actividades, ¿no? Yo sé lo que estoy haciendo con, quisiera saber lo que estoy haciendo con mi mente y con mi cuerpo, pero yo no puedo saber
lo que Arjuna está haciendo con su mente y con su cuerpo, o Alejandro, o Kevin, o Maxi, los demás. Sin embargo, Krishna sabe lo que hace con su cuerpo y con su mente, y también sabe lo que sucede en el cuerpo de todos. Por eso Él es Paramatma. Él está en el corazón de toda entidad viviente y Él sabe lo que sucede en todo tiempo, lugar y circunstancia. Esa es una de las características de Dios que nos diferencia a nosotros, ¿no? Nosotros no podemos ser Dios porque no conocemos apenas. Si llegamos a cierto grado de elevación, podemos conocernos a nosotros. Sin embargo, Dios conoce a todos. Entonces, en este capítulo 13 se explica un poco eso, ¿no? Y se explica cómo la entidad viviente está atrapada y enredada en este mundo material. ¿Debido a qué? ¿Qué quiere hacer la entidad? Muy bien, quiere disfrutar de la naturaleza material, ¿no? Entonces, ese deseo de disfrutar nos sitúa en una situación complicada, porque nos hace entrar en el seno de la naturaleza material y se encuentra atrapada en el seno material, ¿no? Como un ratón, ¿no? En una trampera, ¿no? Algo no muy bonito, ¿no? En el mejor de los casos, en una jaulita, pero muchas veces no está la jaulita, y si no está el otro, la trampera famosa de Tom y Jerry, ¿no? Que con el quesito, y donde querés disfrutar del queso, uno queda atrapado, ¿no? Y tenemos que empezar a entender de que realmente estamos en esa situación que no es muy bonita. Estamos atrapados dentro de esta naturaleza material y enredada. ¿Por qué? Porque debido a que la persona está tan identificada con la materia, se enrieda porque piensa que está libre, cuando en realidad está atrapada. Y al tener esa disociación de entre lo real y lo irreal, porque al estar uno atrapado y actúa pensando que está libre, se empieza a enredar cada vez más, porque actúa de la manera incorrecta. Y empiezan las modalidades, que es el tema de hoy. Entonces, esto para entrar un poquito en tema. El capítulo 14 revela en detalle cómo la entidad viviente es limitada y controlada por los fuertes grilletes de la naturaleza material, que son... Bien, muy bien. Ignorancia, pasión y bondad. Entonces, aquí hay más malas noticias para el alma dentro de la naturaleza material. ¿Por qué? Porque está limitada y controlada por los fuertes grilletes de la naturaleza material. A no ser que uno esté completamente liberado, lo cual Krishna nos pide que hagamos, que nos situemos no en bondad, no en sattva, sino en bondad pura. ¿Y alguien sabe el término sánscrito? Sattva es bondad. Shuddha sattva, ¿no? Trascendental a las modalidades de la naturaleza. Eso es lo que Krishna nos pide, por eso nos da conocimiento. Entonces, podemos entender que cuando uno está por debajo de ese Shuddha sattva, está controlado, ¿no?, por alguna de las energías de la naturaleza material. Si uno obtiene un cuerpo material, significa que está bajo una de las de esas energías en la naturaleza. Pero hay algo interesante en este capítulo 14 y es la buena noticia, ¿no? Porque al final de este capítulo, capítulo 14, titulado Las tres modalidades de la naturaleza material, se divide en tres secciones de 9 versos. Los primeros 9 versos hablan acerca del condicionamiento de la entidad viviente,
Los segundos 9 versos habla acerca de las características, acción, efectos y de la muerte en relación a las 3 modalidades. Y los últimos 9 versos habla de cómo trascender esas modalidades, cómo liberarnos de esas energías que nos atan a actuar de cierta manera. Y Krishna nos da información de cómo obtener la libertad, ¿no? Y por eso hoy vamos a empezar con el final casi. El capítulo 14 tiene 27 versos. Este es un verso muy conocido. Prabhupada lo ha citado muchas veces. Así que vamos a comenzar con el verso del día de hoy. Vamos a hacer así. Pueden repetir. Mam. Cha yo vyavicharena mam cha yo vyavicharena vamos de nuevo mam cha yo vyavicharena Bhakti, Bhakti Yogena, Yogena Sevate, Sevate Bhakti Yogena Sevate Bhakti Yogena Sevate Sa, Sa Gunan, Gunan Samatityaitan Samatityaitan Sagunan samatityaitan Sagunan samatityaitan Brahma Buyaya Kalpate Brahma Buyaya Kalpate Mamchayo Vyavicharena Mamchayo Vyavicharena Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatityaitan Brahma Buyaya Kalpate Mamchayo Vyavicharena Bhakti Yogena Sevate Sagunan samatityaitan Brahma Buyaya Kalpate Mamchayo Vyavicharena Bhakti Yogena Sevate Sagunan samatityaitan Brahma Buyaya Kalpate ¿Algún valiente? Mamchayo Vyavicharena Mamchayo Vyavicharena Bhakti Yogena Sevate Bhakti Yogena Sevate Sagunam Samatityaitan Sagunam Samatityaitan Brahma Buyaya Kalpate Brahma Buyaya Kalpate Mamchayo Vyavicharena Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatityaitan Brahma Buyaya Kalpate ¿Nadie más? Muy bien. Mam, a mí, cha, también, yaha, una persona que, avyavicharena, sin falta, bhakti yogena, por medio del servicio devocional. Sevate, presta servicio, Saha, él, Gunan, las modalidades
las modalidades de la naturaleza material. De la naturaleza material. Samatitya, Samatitya, trascendiendo, etan, todas estas, Brahma Buyaya, ser elevado al plano del Brahman, ser elevado al plano del Brahman, Kalpate, llega a. Traducción y significado para este verso dados por su amorosa y divina gracia, Bhai Charminda Swami Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Pueden repetir, aquel que se dedica por entero, aquel que se dedica por entero al servicio devocional, al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material, y llega así al plano del Brahman. Significado. Este verso es una respuesta a la tercera pregunta de Arjuna. ¿Cuál es el medio para llegar a la posición trascendental? Como se explicó antes, el mundo material está actuando bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. No hay que dejarse perturbar por las actividades de las modalidades de la naturaleza. En vez de poner su conciencia en esas actividades, uno puede trasladar su conciencia hacia las actividades que son para Krishna. Las actividades que son para Krishna se conocen como Bhakti Yoga, servicio devocional. El actuar siempre por Krishna. Esto no solo se refiere a Krishna, sino también a sus diferentes expansiones plenarias, tales como Rama y Narayan. Él tiene infinidad de expansiones. Aquel que está dedicado al servicio de cualquiera de las formas de Krishna o de sus expansiones plenarias, se considera que está situado en el plano trascendental. Uno también debe notar que todas las formas de Krishna son plenamente trascendentales, bienaventuradas. Están colmadas de conocimiento y son eternas. Esas personalidades de Dios son omnipotentes y omniscientes y poseen todas las cualidades trascendentales. De modo que si uno se dedica al servicio de Krishna o de sus expansiones plenarias con una determinación firme, pese a que esas modalidades de la naturaleza material son muy difíciles de superar, uno puede superarlas fácilmente. Esto ya se ha explicado en el capítulo 7. ¿Alguien recuerda ese verso del capítulo 7? Dai vigese alguna maí, mama maya duratea, maya meta tarantite, maya. No. Mameva ya prapadiante mayam etam tarantite. Esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. Pero aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. Aquel que se entrega a Krishna supera de inmediato la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Hallarse en estado de conciencia de Krishna o en el servicio devocional significa llegar a un estado de igualdad con Krishna. El Señor dice que su naturaleza es eterna, bienaventurada y que está colmada de conocimiento. Y las entidades vivientes son parte integral del Supremo, tal como las partículas de oro son parte de una mina de oro. Así pues, la entidad viviente en su posición espiritual es igual que el oro, de la misma calidad que Krishna. La diferencia de individualidad continúa, pues de lo contrario no habría posibilidad de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa que el Señor está presente, el devoto está presente y la actividad de intercambio de amor entre el Señor y el devoto está presente.
Luego, la individualidad de dos personas está presente en la suprema personalidad de Dios y la persona individual, pues si no, el Bhakti Yoga no tendría sentido. Si uno no está situado en la misma posición trascendental que el Señor, no puede servir al Señor Supremo. Para ser un asistente personal de un rey, se deben adquirir las cualidades correspondientes. Así pues, la cualidad es la de volverse Brahman, o la de liberarse de toda contaminación material. En la literatura védica se dice, Brahmaiva sam Brahma pieti. Uno puede llegar al Brahman supremo si se vuelve Brahman. Eso significa que uno debe volverse cualitativamente igual que Brahman. Al llegar al Brahman, uno no pierde su eterna identidad Brahman de alma individual. Mam chayo vyavicharena bhakti yogana sevate sagunan samatityaitam brahma buyaya kalpate. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Om agyana timirandasya gyananjana shalakaya chakshurumitam jana tasmai shri gurave namaha. Sri Chaitanya manovistam stapitam yena bhutale svayam rupam kadamayam dadati svapadantikam. Bandeham Shri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupan Saharajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kancha Nagaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Taruvyascha Kripa Sindhuvyayavacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare